cierto, saludar a quienes están en la final de la pregunta. Dios, pregunta. Créelo, tortas tradicionales del kiosco desde 15 pesos. Servicio a domicilio, 178-21-69, únicamente en el Parque Revolución. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en su noticiero 3033.tv. Les saluda su servidora Oxibeli Ruiz. El día de hoy, 25 de abril de 2011, inicio de semana, esta es la información. Gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros. En rueda de prensa, el coordinador operativo Luis Alberto Tolosa informó del resultado del operativo de vigilancia llevado a cabo en este periodo vacacional, con un saldo blanco en Ensenada. En rueda de prensa, en las oficinas de seguridad pública en Ensenada, Baja California, el coordinador operativo oficial Luis Alberto Tolosa dio los pormenores del operativo Semana Santa 2011, donde su saldo fue blanco y la ciudad fue visitada por una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, felicitando y agradeciendo el comportamiento en estos días por parte de los habitantes y turistas, caracterizándose la ciudad y puerto como un lugar agradable para vivir y ser visitado. Aquí es para darle la feliz noticia, saldo blanco totalmente, en tanto en la playa de la Misión, la ruta del vino, en las playas municipales desde lo que viene siendo Playa Hermosa hasta La Bufadora, en las sierras también tuvimos felizmente, también podemos decirle que todos los visitantes salieron sin novedad, no tuvimos ningún incidente de gravedad, salvo las 25 rescates acuáticos que hicieron por parte de los salvavidas en el área de Playa Hermosa hasta el área de Agua Caliente. Se hicieron 519 prevenciones también, eso es lo que normalmente hacen los salvavidas y el equipo de bomberos junto con la policía municipal al interior de las playas para evitar el hecho de que se metan en zonas que no están, pues digamos, prevenir que no se metan a zonas de riesgo donde hay corrientes encontradas. Podemos decir también que tuvimos una afluencia de 3,000 visitantes diarios en las playas, tanto en la Misión como en las playas municipales. Para el lado de la Ruta del Vino tuvimos alrededor de 1,000 visitantes diarios a los diferentes balnearios y a los diferentes lugares turísticos de ahí de la zona. En La Bufada nos informaron de alrededor de 30,000 personas en el transcurso de los 4 días que duró el fin de semana, y donde también tuvimos problemitas menores, ¿no? Un atropellamiento leve aquí en el área de la playa municipal frente a la explanada de una menor de edad que atravesó intempestivamente los carriles de circulación. No presentó lesiones de gravedad, le pasó una llanta por uno de los piecitos, pero afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Que inmediatamente fue de alta después del chequeo médico en la clínica 8 del Seguro Social. No tuvimos personas detenidas por manejar en estado de ebriedad, por eso queremos agradecerle a la ciudadanía en general que nos atendió el llamado como todo el tiempo, ¿no? Donde... Reportero Jorge Díaz, Kevin Villanueva, camarógrafo para 3033.tv. En otra información, se llevó a cabo la primera Asamblea de Formación de Desarrollo Comunitario en Ensenada, con relación a la aplicación de los recursos del ramo 33. En el Gimnasio Municipal Oscar Tigre García, en Ensenada, Baja California, se instaló la primera Asamblea de Formación de Desarrollo Comunitario en la aplicación correcta de los recursos ramo 33. En una forma democrática y participativa, se llevó la elección por votación de cada colonia para ser integrante del Consejo de Desarrollo Comunitario. Una vez conformada el acta constitutiva del comité, conformado y validado por el Coordinador General de Gabinete, el Director de Educación y Director de Desarrollo Social, se realizarán las obras de cada colonia, dando prioridad a las que más sean necesarias en tiempo de respuesta y los ciudadanos vean en una forma eficaz, responsable y transparente la aplicación de los recursos. Esta primera asamblea fue un éxito, ya que además de una alta participación, el lugar estuvo con alrededor de 800 personas. Al final, se les tomó protesta por parte del alcalde del puerto, contador público Enrique Pelayo Torres, y finalizó con aplausos por parte de los asistentes en el lugar.
prevaleció el orden y el principal beneficiado fue el ciudadano. Venimos para sobre un proyecto de electrificación, estamos solicitando un apoyo al gobierno municipal. Y venimos aquí, va a haber una reunión, creo que van a elegir un comité que represente a los sectores. Me parece muy interesante porque sobre todo es la participación generalizada, puede el pueblo directamente elegir a quienes los van a representar ante el ramo 33. Bueno, en realidad necesitamos pavimentaciones de algunas calles, necesitamos también la ampliación de algunas áreas verdes, en fin, son varias necesidades que tenemos en las diferentes colonias que comprenden el Sauzal. Están aquí reunidos presidentes del Comité de Obra de la Zona Urbana, de la Colonia Popular, Lomita Sindeco, Rogar Popular 2, Ejido Luis Cortines, Villa del Real, Popular 89, Fundabanda, Pórticos, Todos Santos, Escorpión, Chapultepec, Aeropuerto. Haber votado cada uno de ustedes, los señores regidores, acompañados del secretario de Desarrollo Social, hará el cómputo de cada uno de los votos y procederemos a la toma de protesta de los primeros que alcancen la mayoría de votos y agoten el número de representantes por esa sección. Pues nos da mucho gusto ver la participación ciudadana. Estamos conformando el día de hoy 33 comités, 33 consejos de desarrollo comunitario. La verdad es de que esta participación nunca antes se había visto. A mí me da mucho gusto ver el entusiasmo con que la gente está participando. Yo creo que lo que estamos haciendo es que la gente se interiorice cada día más en el compromiso de que ellos tienen la responsabilidad de vigilar los recursos. Tenemos la responsabilidad histórica y la obligación de cumplirlos. En otra información, con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor Félix Cuamea Velázquez, se firmó el contrato de transferencia tecnológica de Almeja Generosa entre el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y el empresario Genaro Sheinbaum Wong. En la vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, se llevó a cabo la firma de transferencia tecnológica de Almeja Generosa, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y el empresario Genaro Sheinbaum Wong, en donde el rector de la universidad, doctor Félix Cuamea Velázquez, junto con autoridades de gobierno del estado, llevaron a cabo la firma del contrato. En entrevista por separado, tanto el empresario como el titular de la tecnología en la producción del producto comentaron de la importancia que es la correcta explotación de los recursos del mar. Obtiene recursos, por supuesto es un contrato que se tasa en dólares, como lo mencionaba el director, es para la especie del área del Pacífico y en una segunda etapa para la especie del Golfo. Se van a administrar los paquetes tecnológicos. En la medida que se transfieran, vamos a ir recibiendo dinero, por supuesto que esa es la idea central, que podamos transferir tecnología, pero también a cambio de recursos para la institución. Esa es la idea fundamental. Generamos conocimiento, lo vendemos al productor y también requerimos dinero para seguir investigando estas y otras áreas. Esa es la idea de la transferencia. Sí, bueno, es un producto de la investigación que hemos estado desarrollando durante los últimos 3 años. El objetivo cuando iniciamos con esto era justamente llegar a este punto, al desarrollo de tecnología para producción de semilla de almeja generosa. La transferencia de la tecnología de la semilla de la almeja generosa para nuestra empresa. Y pues es un día muy importante. Ahí mismo, el rector de la UABC comentó acerca del nivel académico de la institución, así como del crecimiento y la gran demanda de la misma. La universidad siempre se ha preocupado por mejorar de manera permanente la calidad de los programas educativos, de licenciatura y de posgrado, y también una preocupación permanente de mejorar la calidad de los académicos que se estén formando, que estudien posgrados, sobre todo que se estén evaluando interna y externamente. Esa es una garantía de que vamos en procesos de calidad bien evaluados por entidades externas. Y también tenemos buenas evaluaciones en la evaluación de licenciaturas y de los posgrados, pero también de los profesores y de los investigadores. La universidad ha estado creciendo de manera constante. Ensenada en particular también ha manifestado un crecimiento muy interesante en los últimos 6-7 años. Por ejemplo, en Ensenada ya se nos agotó la reserva territorial, de manera que para poder crecer en edificios y en aulas
pues requerimos de más apoyos en terrenos para poder seguir construyendo. Estamos trabajando ahorita con el gobierno del estado y con el municipio con la idea de buscar áreas de reserva territorial para seguir creciendo, porque Ensenada sigue creciendo. Pasando a otro tema, se incendió casa habitación en la colonia Lázaro Cárdenas 2 el sábado pasado, provocado al parecer por un niño que estaba jugando con un encendedor. El día sábado a las 9 de la noche en la colonia Lázaro Cárdenas 2 se suscitó un incendio en la casa habitación con el número 141 de la calle 14 de Mayo, a la cual acudió el Cuerpo de Bomberos Zona Norte, quienes sofocaron el incendio en aproximadamente 15 minutos. Al parecer, el incendio fue provocado por un menor que jugaba con un encendedor y provocó fuego en un colchón. No hubo pérdidas humanas o lesionados, sin embargo, los daños ascienden aproximadamente a 80,000 pesos. Al parecer, nos convocamos a este lugar, un reporte de un incendio. Una casa, según lo que encontramos aquí es un colchón king size. Al parecer se prendió por un descuido de un niño que prendió un encendedor. Son las pérdidas que ahorita la dueña de la casa más o menos es la recámara, una recámara pequeña y lo que es parte de una cocina. Aproximadamente entre sofocarlo y que el tiempo que hicimos no más de 15 minutos, no más, porque contamos en corto, gracias a Dios. No, pues es que yo estaba buscando unas cosas porque a mi vecino se le quebró la llave. Estaba buscando las cosas en el zinc, pero como estaba oscuro ahí, aunque estaba prendida la luz, pero adentro nada de luz, yo lo prendí con el encendedor. Puse el encendedor abajo para meter las cosas que había sacado. Y este canijo, yo creo cuando me agaché a poner las cosas arriba, este canijo agarró el encendedor y se metió para el cuarto. Yo no me fijé, en realidad no me fijé. Y luego ya, mami, se me quemó el colchón, dice, la cama la prendí con el encendedor. Ay, le dije, no, mijo, no puede ser. Y corrí, ya estaba prendido, se prendió y ya de ahí agarró vuelo. Con información de Mario Muñoz, reportero, Gilberto Núñez, camarógrafo, para 3033.tv. Esta fue la información del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su noticiero 3033.tv. Se despide su servidora, Oxibelis Ruiz.